Hace tiempo tuvimos un sueño: impulsar el conocimiento y la difusión de todo lo relativo a la cultura militar en la sociedad española. Y por ello, en 2018, un grupo de militares y civiles creamos una asociación sin ánimo de lucro. Nacía así la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Cuidar, proyectar, mejorar el pensamiento militar, las virtudes militares. Nuestro principal objetivo es impulsar la investigación, el análisis y la difusión del pasado, el presente y el futuro de lo militar en la sociedad, y en especial de su juventud, así como promover diversas actividades. Colaboramos con otras academias, asociaciones y entidades militares que, como nosotros, se dedican a investigar y difundir la cultura militar. Es un reto al que nos enfrentamos con la ilusión, los conocimientos y el esfuerzo de nuestros académicos, expertos en diferentes áreas del saber militar que hemos englobado en 6 secciones. La Academia cuenta con el apoyo de la Fundación de las Ciencias y las Artes Militares, creada para materializar sus proyectos y promover en la opinión pública la cultura de defensa. Minerva, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar, adorna nuestros escudos. Nuestro lema es saber el pasado, conocer el presente y descubrir el futuro. Desde su presentación pública en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, la Academia y la Fundación han organizado multitud de actos, conferencias, seminarios, jornadas, desayunos de trabajo, congresos, conciertos y audiciones. Hemos creado vídeos virales. Revolucionó la historia de la Marina. Para combatir en el clima cálido americano. La prenda más representativa del uniforme de la Guardia Civil. Artículos, ponencias, efemérides y noticias. Todas nuestras actividades son emitidas en streaming por el canal Akami en YouTube y recogidas en los anales, anuarios y diversas monografías que hemos publicado hasta la fecha. También hemos concertado convenios de colaboración con otras instituciones, pero sobre todo, con nuestra presencia en la sociedad, a través de diversos foros públicos y privados, estamos intentando atraer a un público general y diverso, con el que compartir nuestro amor por España y el orgullo por nuestros militares. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Civil se merecen este esfuerzo.